Sergio Ramírez nació en Masetepe, Nicaragua, el 5 de agosto de 1942. Ingresó en 1959 a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de León. Un año más tarde, fundó la revista Ventana en 1960 y encabezó el movimiento literario del mismo nombre junto a Fernando Gordillo. Al mismo tiempo participó en la resistencia cívica de los estudiantes contra la dictadura de la familia Somoza. En 1964 se graduó con el título de doctor en Derecho, recibiendo la medalla de oro como mejor estudiante de su promoción. Un año después de su graduación, empieza a colaborar en prensa, dirigiendo publicaciones como Carátula y El Libro Azul del Centro Nicaragüense de Escritores. Como periodista ha trabajado en distintos medios centroamericanos de Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador y Costa Rica, así como en otros países de América del Sur como Chile, Argentina, Venezuela, Bolivia, etc. Hoy en día es columnista del diario El País. Sus primeros pasos en el mundo literario se dieron a través del cuento, su primer relato, El Estudiante. Fue publicado en 1960. 3 años más tarde, publicó Cuentos, su primer libro, que es una recopilación de relatos para, posteriormente, publicar en 1970 Tiempo de Fulgor, su primera novela. A partir de entonces, ha seguido cultivando ambos géneros junto con el ensayo y el periodismo. Como editor, funda la Editorial Universitaria Centroamericana, Educa, en 1968 y la Editorial Nueva Nicaragua, en 1981. Su consagración a nivel internacional llega en 1998, cuando es galardonado con el premio Alfaguara por su novela Margarita, Está linda la mar. Años más tarde fue electo 2 veces, en 1968 y en 1976, secretario general de la Confederación de Universidades Centroamericanas, con sede en Costa Rica. En 1977, encabezó el Grupo de los 12, formado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles, en respaldo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, este en lucha contra el régimen de Somoza. En 1979, al triunfo de la Revolución, integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Fue electo vicepresidente de su país natal desde 1985 hasta 1990. Desde el gobierno, presidió el Consejo Nacional de Educación y fundó la Editorial Nueva Nicaragua en 1981. En 1996 se retiró de la política para retomar su vida de escritor. Una parte de sus vivencias políticas quedan reflejadas en sus memorias Adiós Muchachos, publicada en 1999. En suma, escritor, novelista, ensayista, periodista, actor político, conferencista, catedrático, son algunas de las facetas en las que ha destacado nuestro invitado el día de hoy. Conducen este conversatorio el doctor Jesús Morales Bermúdez, investigador y escritor mexicano, y el maestro Andrés Felipe Escobar, investigador y escritor colombiano. Modera Carlos de Jesús Gómez Abarca, coordinador de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la UNICACH, y por supuesto de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí, les damos a todos y todas la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio con Sergio Ramírez titulado El acto de la escritura en Centroamérica. Para quienes no conocen la cátedra o apenas nos van conociendo, quisiera contarles que es en enero de 2014 cuando en el CESMECA se ha impulsado la creación de esta cátedra con el objetivo de responder al compromiso universitario de fortalecer la vinculación y extensión de los conocimientos, los saberes, las reflexiones que derivan del pensamiento social, político, cultural y humanístico de América Latina y el Caribe, de nuestra América a Via Yala.
Es así que el CESMECA, a través de la Cátedra del Pensamiento Social José Martí, desde el sureste de México, desde Centroamérica y desde el Caribe, mira, interpela y reflexiona desde una mirada histórica la contemporaneidad de los problemas que aquejan y conmueven a nuestras regiones. Al mismo tiempo, reconoce críticamente las virtudes de los pensamientos latinoamericanos y caribeños, así como también las utopías que han tejido la configuración cultural de nuestros pueblos. Es con este espíritu con que se desarrolla la Cátedra del Pensamiento Social José Martí en el CESMECA, ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, siendo este uno de los estados más sureños, pero también uno de los estados más centroamericanos de México. Desde aquí, pues, tenemos el gusto y el honor de dar la bienvenida y de saludar a don Sergio Ramírez, una persona que, como ya nos ha recordado esta cápsula introductoria, ha sido protagonista de la vida política, cultural y artística centroamericana. Sea usted bienvenido, Sergio. Su participación, sin duda alguna, nos invita a continuar con una reflexión ya abierta desde la cátedra e inacabada, por supuesto, sobre las relaciones entre los y las autoras, autores, sus textos, sus contextos, sus prácticas intelectuales y culturales, así como los puntos nodales de la reflexión latinoamericana. En suma, nos parece que esta es una gran oportunidad para todos y todas ahora para repensar lo que representa el acto de la escritura en Centroamérica. O mejor dicho, el acto o los actos de las escrituras en Centroamérica. Agradezco, pues, las finas atenciones que Sergio Ramírez ha dado a mis insistentes comunicaciones desde hace ya algunos meses y su disposición para abrir el diálogo con la comunidad del CESMECA y con la comunidad en general de modo virtual esta tarde. Para nosotros significa mucho abrir este diálogo y albergamos la posibilidad, la esperanza de que en un futuro no muy lejano, pues, existan otras condiciones que nos permitan dar continuidad de manera presencial a estas charlas. Agradezco también y del mismo modo la disposición y el apoyo de dos queridos colegas del Instituto, quienes amablemente han aceptado participar y conducir una buena parte del diálogo el día de hoy. Me refiero al doctor Jesús Morales Bermúdez, investigador, profesor y escritor mexicano, y el maestro Andrés Felipe Escobar, investigador y escritor colombiano, que hoy en día es doctorante en nuestro instituto. Bienvenidos ambos. La dinámica del conversatorio es la siguiente. Se han dispuesto un diálogo de poco más o menos una hora entre los participantes. Posteriormente se ha considerado la lectura de algunas preguntas de la audiencia con respecto y un respectivo turno a estas preguntas, comentarios. Acto seguido se dará lectura de una invitación realizada a Sergio en el marco de esta misma cátedra, para finalmente invitar a los participantes a que tengan una última intervención. Así que, sin más preámbulo, pues cedo la palabra al doctor Morales para que dé comienzo a esta charla. Muchas gracias. Buenas tardes, Sergio. Es un placer para mí conocerlo, así sea de esta manera. Debo decir que he leído algunos libros suyos, no todos. Me doy cuenta que tiene una bibliografía muy extensa, pero he leído libros suyos de hace 2 años. El primero de ellos, que quizá ya no se llama El Alba de Oro, que tiene una liga de la Vendarío. Y en algún momento voy a querer referirme a este libro, pero más allá de eso, me percato que usted tiene una amplia experiencia de conversación con un público tan amplio y diverso. A conferencias, hay partidos similares, ha sido en. Y mucho de todo eso usted lo ha pensado en términos como creador, en otros años también, en otros años, sobre cosas políticas,
Pero se ha pensado a usted como creador, que ha tenido la generosidad de compartir con sus audiencias, pues lo que implica para usted el verse como escritor, el enfrentar lo que usted también llama la hoja en blanco y las penurias, los sufrimientos que atraviesa el escritor para poder construir algo. El conversatorio, pues, versa sobre el acto de creación, de escritura en Centroamérica, pero me parece demasiado extenso abordar Centroamérica. Hay una gama de escritores notables. Pero estando usted con nosotros ahora, es como verlo a usted, al centroamericano por antonomasia, en esta época, vamos, ¿no? Y es usted nuestro premio Cervantes, vamos. Entonces, es como una... tratar de centrar en usted esta reflexión en términos del proceso de creación, el hecho de creación, el oficio de crear. Usted se ha referido a eso. Voy a tratar de no ser reiterativo, y creo que también Andrés Felipe tratará de no ser reiterativo con lo que usted ya ha expresado, pero sí algunas cuestiones que nos gustaría que abunde en eso a partir de lo que dice. Por ejemplo, en una ocasión, precisamente en su discurso de recepción del Cervantes, usted dice que el narrador, el escritor, vamos, el novelista, el cuentista, tiene una necesidad que si no la lleva a cabo, pues no lo deja en paz, vive atormentado. Y que el trabajo implica, pues, alumbrar las zonas oscuras, más o menos dice eso, las zonas oscuras de ciertos sucesos, develarlos a través de la palabra, acercar la lámpara, la luz, a los rostros de los protagonistas, mostrar, generar el milagro, vamos, generar el milagro a través de las palabras. Esto más o menos estas reflexiones que ha hecho. Esta reflexión a la que usted llega me ha hecho preguntarme, ¿cómo empezó usted como escritor? ¿En qué momento de su vida tuvo conciencia de que quería ser escritor, o que era perseguido por los númenes de escritura y que tenía que dedicarse a eso? Aparte de otras sustancias, a este hecho de la escritura, ¿en qué momento y cómo fue para la suya esa epifanía en su interior? No sé, soy claro. Es una primera pregunta. Doctor Morales, por sus... Pero usted su micrófono, por favor. Por sus palabras, por sus preguntas. Yo creo que en Centroamérica, como en otras partes de América Latina, el oficio del escritor viene a ser un oficio extraño para mucha gente. En unas sociedades que a lo largo del siglo XX definieron los objetivos de la vida por la utilidad de las profesiones liberales, ser escritor siempre fue considerado algo muy poco rentable y por lo tanto poco digno de ocuparse de ser escritor como de una profesión. Existe en Centroamérica ese viejo dictum que dice el que es poeta muere de hambre, ¿no? Es decir, no se puede ejercer la profesión literaria. Y últimamente, más que ligadas a la multiplicación de las oportunidades educativas, al crecimiento en las universidades de
las facultades de humanidades, de las facultades de letras, que es donde han ido a recalar muchos escritores, sin que esto implique que un escritor no pueda tener otros oficios. He conocido escritores en Nicaragua que son médicos de profesión, que han sido muy buenos narradores, muy buenos escritores, y la misma historia de la literatura nos demuestra que nada menos que T.S. Eliot era un funcionario bancario o Anton Chejov era médico. Entonces la exclusividad del oficio literario no es tan tal. Es decir, uno está conectado a la vida de distintas maneras. Una de ellas es la escritura. También me ha parecido que es un mito pensar que los únicos escritores que valen la pena son aquellos que viven una vida de penurias, una vida de limitaciones, que tienen que conocer la vida por la dureza misma de la existencia, de la pobreza, de la miseria, de la marginación. Eso me parece que tampoco tiene que ver con el oficio literario. Se puede escribir bien desde cualquier perspectiva. Pero bueno, en Centroamérica es una escogencia heroica. Es decir, yo soy escritor. Cuando yo comencé a poner en las tarjetas de migración al entrar o salir de un país, oficio, escritor, yo estaba haciendo una escogencia muy, muy deliberada. En lugar de poner abogado, que es lo que yo estudié, pero yo estudié la abogacía, pero nunca la ejercí, por lo tanto no puedo decir que sea mi profesión. Mi profesión es la de escritor, ya desde hace muchos años, desde que dejé la política en 1996, y yo me he dedicado solo a la escritura. Y me parece que en regiones pobres, marginales, como las de Centroamérica, hay que prestigiar el oficio de escritor. No como un oficio que está al margen, no como un oficio de adorno, que enaltece a la persona nada más, sino como un oficio necesario. Es decir, no podemos conseguir sociedades libres, sociedades abiertas, sociedades críticas, sin el acto de la imaginación. Y sin el acto de la imaginación expresado a través de la escritura. Eso me parece que es esencial a la cultura. Por eso, claro, los escritores tampoco somos una mayoría de la sociedad. Necesariamente somos una minoría que busca crear una mayoría de lectores. Y que me parece que sin el acto de la escritura, pues tampoco existe el acto de lectura, que sigue siendo escaso en países como Centroamérica. Si se lee poco, por las mismas condiciones de la sociedad, en donde un libro no cabe dentro de la canasta básica, por la pobreza, por la escasez de los salarios, por el desempleo, y por lo tanto multiplicar el acto de leer viene a ser una necesidad social. Así como escribir, siendo una necesidad individual, se convierte también en una necesidad social. Esto es lo que yo podría decirle para el doctor Morales, para entrar en la conversación. Yo me siento muy seguro en mi papel de escritor, en primer lugar porque disfruto el acto de escribir. Mi encuentro con la palabra es todos los días. Entonces, ejerzo un oficio que es necesario para mí y creo que es necesario para la sociedad. Y ojalá, que es algo que no me toca solo a mí, podamos ver una multiplicación de lectores que no lea solo mis libros, sino que aprenda a leer y que la lectura se vuelva sustancial a la vida social. Bueno, muy ilustrativo, muy reflexivo cuanto nos ha dicho, pero me queda la duda, ya en su experiencia personal, usted, Sergio, el niño Sergio o el joven Sergio, ¿en qué momento se concibió como escritor? Lo ejerce, bueno, ahora diariamente, es claro. Sí, desde que yo era... ¿En qué momento comenzó? ¿Y cómo fue su epifanía? Yo vengo de un país de poetas. Desde que era adolescente. Sí, yo vengo de un país de poetas en donde uno nace escuchando la melodía de la poesía de Rubén Darío.
Entonces es un país marcado por la poesía, que ha tenido la suerte de que después del modernismo de Rubén Darío hemos tenido generación tras generación de excelentes poetas, siempre modernos. Entonces la modernidad ha sido una constante en la poesía nicaragüense. Y los más importantes poetas, empezando por Darío, han sido también narradores. Pero bueno, cuando uno se enfrenta a la escritura, muy joven como me enfrenté yo, pues yo tenía en primer lugar el camino abierto de la poesía, es decir, que es por de todos los que querían escribir iban, y empecé escribiendo poesía. Pero la verdad es que yo me di pronto cuenta que yo lo que quería era contar historias, lo que quería era contar historias, y que yo estaba habilitado para el hecho de contar historias, que es donde, en el campo donde yo tenía que entrenarme. Y entonces empecé a leer libros de narradores, sobre todo cuentos, porque yo empecé como cuentista. Entonces, cuando en 1960 empezamos a publicar en León, en la universidad, la revista Ventana, allí comencé a publicar yo mis primeras narraciones. Y es hacia lo que yo me decanté, hacia el cuento. Con la novela me encontré bastante después, como una década después. Pero mi primer libro de cuentos yo lo publiqué cuando tenía 20 años. Y comencé a experimentar escribiendo cuentos que se apartaran del molde usual en Centroamérica, que era el molde vernáculo. Bastante, yo no diría impuesto, sino que determinado por un gran cuentista que era Salarrué, cuentista salvadoreño, que es un cuentista clásico que marcó muchísimo el rumbo de la narración centroamericana, que iba por un lado hacia el uso exacerbado del lenguaje local, vernáculo, contando historias en ese lenguaje, y por otro lado la narrativa que tenía que ver con la realidad social de la bananera, de la presencia de las compañías bananeras en Centroamérica, lo que podríamos llamar la narrativa social, que se expresaba más bien a través de la novela, más que del cuento. Pero el gran paradigma, pues, del escritor paradigmático del cuento que marcó toda una época era Salarrué. Entonces la lucha de un joven era por apartarse de ese molde y hacer que la escritura pudiera entrar por un camino de modernidad, que viera los fenómenos, no, yo no diría urbanos, porque el crecimiento urbano en Centroamérica no podemos compararlo al de México, pues. Bueno, podemos hablar de una literatura urbana en la Ciudad de México en los años 50, a partir de la región más transparente de Carlos Fuentes, por lo menos. Pero en Centroamérica lo que tenían eran ciudades, teníamos capitales provinciales, y era otro tipo de realidad, pero ya se imponía el uso de otro tipo de lenguaje para poder contar lo que estaba ocurriendo de manera contemporánea, porque ya el mundo vernáculo, el mundo indígena que reflejaban los cuentos de Salarrué, se había vuelto ya ficticio, en el sentido que estaba dejando de existir por el avance de la industrialización textil en El Salvador, que traía mano de obra desde el campo, por el avance de la industria algodonera en Nicaragua, que transformaba al campesino tradicional aislado en la choza, en el rancho, en mano de obra agrícola, y era otro tipo de realidad. Entonces, de alguna manera la literatura, pues, busca cómo enfrentar los fenómenos sociales, no transcribirlos, porque eso le toca a las ciencias sociales, sino transformarlos en materia literaria y elevarlos al nivel de la imaginación, sin volverlo ficción, que ese es el gran trabajo de la escritura. Tiene apagado el micrófono el doctor Morales. Sí.
Está encendido, pero ahora sí que no se escucha. Sí, ahora sí. Se escucha. Sí, ahora se escucha. Que tenía apagado el micrófono. Sí. Ah, sí. Me había quedado un poco. Había tenido un poco como esa inquietud de cómo, mientras en otros países, como por ejemplo en Guatemala, o en El Salvador, Gonzalo Arzarre, incluso algún estudioso nicaragüense que habla del huehuense, que existe ese lenguaje, ¿cómo no era rastreable en usted ese tipo de inclinación? Y claro, usted ahora ofrece una explicación de su experiencia personal en términos de la escritura que pues nos conduce precisamente a ver los retos que usted se planteó como escritor. Y como nos dice, ser un escritor moderno. Y creo que usted no margina dos preocupaciones que están en otros escritores, notablemente en usted. Usted dijo ahora, y lo ha dicho en otro momento, que usted proviene de un país de poetas. Y ha dicho que incluso en la calle se saludan, adiós poeta, ¿qué tal poeta? Y en este sentido me surge la pregunta, ¿hay en la población en general nicaragüense una preocupación por la palabra? Pero más allá de eso, usted sí tiene una como pasión, un espejo, vamos, en Rubén Darío. Me parece que Rubén Darío atraviesa pues sus obras principales, está presente en Margarita, está linda la mar, bueno, ahí es Rubén Darío. Es Rubén Darío en su grandeza y probablemente en su miseria, pero también la otra vertiente que está en Salarrué, como nos dijo, que es esto de la sociedad, la vida social, la realidad material de, en el caso de él, de El Salvador, de Honduras, en el caso suyo de Nicaragua, esa realidad está también, por ejemplo, en Margarita, relacionada con los Somoza. Usted, como un escritor de su época, está inscrito dentro de lo que se llamó mucho la economía política, el materialismo dialéctico, vamos, ¿no? Entonces, eso me parece a mí una especie de cierta identidad sin utilizar esos términos que en eso usted creo que destaca en términos de escritores, un poco como decir, en Nicaragua somos gente de palabras, poetas, y gentes de acciones sociales. Y tenemos Nicaragua, su pueblo de grandeza, como Darío, abierto al mundo, constructor de lenguajes nuevos, de belleza, y al mismo tiempo tenemos un rostro oscuro como en Darío, que se arrastra, vamos, pero también como en los Somoza, que pueden mostrar lo peor, pero que conducen a actos heroicos. Un poco como que Nicaragua fuera eso, palabra, belleza, serio, humana. Bueno, es una reflexión que me deja. Bueno, quería decirle en primer lugar que... No sé si acierto en algo. Claro. Para mí un escritor... recorre, es un lector de la historia. Si una obra literaria es una lectura distinta de la historia que cada quien le toca vivir. Y por supuesto yo miro la historia de Centroamérica desde mi prisma nicaragüense, pero al fin y al cabo yo me considero conectado a la realidad y a la imaginación de Centroamérica. Y empezando por lo que usted mencionaba antes, doctor, que es el huehuense,
que recorre como una obra colonial, recorre lo que es la Centroamérica del tiempo de la colonia, pero la recorre no solo en un sentido geográfico, sino en una reconstrucción del lenguaje y de la manera de ser. Si yo tengo una vena humorística en lo que escribo, y me parece que el humor es absolutamente necesario en la literatura, no puede haber una obra literaria si uno no toma distancia a través del humor y no desolemniza las situaciones a través de esta intermediación que necesariamente da el humor, pues el humor, la risa, la burla, donde está más presente es en el huehuense, que es el huehuense, el personaje es el pícaro ladino, el pícaro mestizo que trata de engañar a la autoridad colonial, a la pequeña autoridad colonial, a los pequeños gobernadores provinciales, a través de juegos constantes de palabras que son muy humorísticos. Y esto, el engaño, es muy, muy patente, tanto en el huehuense como en la literatura centroamericana. Digamos, recuerda mucho El espejo de Lida Sal de Miguel Ángel Asturias, que va por esa misma, vena, ¿no? U otros libros de Asturias, ¿no? Y de otros escritores centroamericanos. De manera que uno puede hacer una lectura de la historia de Centroamérica de atrás hacia adelante y siempre se encontrará con que los temas que la imaginación puede usar para transformarlos en novela están siempre allí, no solo en la realidad patética, sino de las grandes contradicciones que tiene la historia, y de esas grandes contradicciones surgen los personajes singulares y muchas veces los personajes extravagantes. Algunas veces son constantes de la historia, la tendencia que hemos tenido en Centroamérica al caudillismo político, por ejemplo, que proviene de todo un tinglado social y económico patriarcal, de la propiedad extensa rural, que convierte al caudillo, al dueño de la tierra, en caudillo militar, y al caudillo militar en líder político. Y ese es un modelo que de alguna manera sigue siendo vigente en Centroamérica, en la medida en que las sociedades siguen teniendo también una importante sustancia rural. Lo podemos ver ahora mismo en Nicaragua. El caudillismo sigue repitiéndose bajo cualquier signo ideológico. Y, por supuesto, para mí el paradigma del caudillo del siglo XX, antes del caudillo que tenemos hoy en Nicaragua, el paradigma del caudillo del siglo XX es Somoza. Y entonces, para mí, la gran contradicción es que un país que da Somoza ha dado también a Rubén Darío. Entonces, eso es irresistible para un novelista tratar de confrontar a estos dos personajes en una novela. ¿Qué significa para un país pequeño, pobre, marginal, lleno de analfabetos, de finales del siglo XIX, el nacimiento de un poeta que estremece a la lengua castellana, que viene de la oscuridad, del atraso, y viene a iluminar al mundo con su palabra, y al mismo tiempo luego produce a un tirano marrullero, muy a lo huehuense, un tirano marrullero, matrero, traicionero, vivo, como se dice aquí, la palabra vivo se utiliza en el sentido de la viveza del arte. De la artimaña, y se eterniza medio siglo él y su familia en el poder. Eso está llamando siempre a la novela, esas situaciones. Digamos, si yo lo veo desde una perspectiva de ciudadanía, por supuesto que lo que a mí me conviene como ciudadano es un país con instituciones fuertes, con gobiernos democráticos, sin corrupción reiterada, con el respeto al voto popular, que se vuelve, por lo tanto, menos interesante para ser un país novelístico. Pero al mismo tiempo yo acepto el reto de que, siendo este país así como es, pues me da aristas suficientes como para entrar a verlo
como un territorio de anormalidades y por lo tanto un territorio de la novela, un territorio de la escritura. Por eso es que escribí un libro como Margarita está linda en la mar. Gracias, Sergio. Andrés, ¿quiere usted intervenir? Es un gusto aquí estar con ustedes. ¿No me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué? ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Buenas tardes, Sergio. Gracias, doctor. Es un gusto aquí compartir con ustedes. Siguiendo el hilo de la charla, Sergio, yo creo que hay un punto interesante también que pues a lo largo de su obra a uno le genera atención y es como una autoconciencia con respecto a la tradición literaria de Centroamérica. Uno de sus primeros trabajos precisamente es una antología del cuento centroamericano, ¿no? Uno de alguna manera ya puede ver que hay una perspectiva o una noción de obra y una idea de intervención también que usted trabaja, y lo hablábamos con el doctor Jesús, incluso en torno a la efigie de Rubén Darío, ¿no? En Margarita, precisamente, uno ve cómo esa efigie de ese poeta heroico, que también es un rasgo de Nicaragua, que a diferencia de otros países donde tenemos como héroes a militares, generales, todas estas cosas, tienen de héroe a un poeta, y sin embargo usted también interviene esa efigie del poeta con la escena esta del que el cerebro del gran poeta termina, pues, tirado en una calle, ¿no? Entonces es muy interesante esa noción porque algo que es constante en su obra es esa conciencia del propio oficio, y yo quería preguntarle a usted, en un momento dado traza un periplo en unas charlas que impartió en el Tecnológico de Monterrey hace ya una década, donde usted habla del trayecto de escritura que va de la realidad a la imaginación y de la imaginación al lenguaje, ¿no? Esas tres grandes estadios. Sergio, que pudiese detallarnos un poco más en qué consiste ese tránsito, ese proceso de escritura, que también se relaciona con otra pregunta que quería formularle a partir de todo este trabajo que usted ha hecho y que ya ha mencionado en esta charla, y es el trabajo que ha existido en la novelística centroamericana, donde para conocer la historia centroamericana hay que ir a las novelas y no al discurso histórico, ¿no? A ese discurso cristalizado y con esa obsesión de verdad, más no de verosimilitud, que es algo que usted trabaja muy bien. Entonces es básicamente preguntarle por esa noción de realidad, estos tres estadios, ¿sí? Y también qué relación hay entre la imaginación y la realidad, a propósito de muchos trabajos que usted hace, donde convergen la memoria y la imaginación, convergen, ¿no? Como en Adiós, muchachos. ¿Qué relación existe? ¿Qué tipo de cánones se mueven ahí para esas construcciones literarias? Eso por ahora, gracias. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que un buen ejemplo para lo primero que me preguntabas es esa escena, digo yo, porque siempre me gusta ver Margarita está linda la mar como una película, ¿no? Esa escena en donde se están disputando el cerebro de Rubén Darío, el sabio de baile le saca el cerebro porque quiere pesarlo, quiere medirlo, quiere ver si el cerebro es más grande que el de Stendhal, más grande que el de Víctor Hugo. Es el tiempo de la frenología, cuando se pensaba que el tamaño de la masa cerebral es determinado, de los lóbulos y de la masa cerebral determinaba la imaginación, la inteligencia, el genio, ¿no? Y el cuñado Darío, Andrés, se llama Andrés Murillo, que autoriza que a través de la esposa y él, Rosario Murillo, autorizan que se le saque el cerebro porque él quiere venderlo, quiere hacer un negocio, el cerebro quiere venderlo en un museo de Buenos Aires. Este es un hecho real, no es un hecho imaginado, porque cuando uno lee la historia de nuestros países, se encuentra páginas de novelas que ya están escritas y solo se necesita extraerlas, cortarlas, como quien corta un bloque de mármol, extraerlas y pulirlas, darles otra forma. Y en eso consiste transformar el acto
transformar la realidad en imaginación. Cualquiera que no conozca la historia de Nicaragua puede pensar, como mucha gente ha pensado, que yo, novelista, he inventado esta escena, que se vuelve hiperdramática, ¿no?, en el texto, ¿no? Pero lo que he hecho es sacarlo del depósito de la historia y transformarlo en imaginación. Entonces, el acto trascendente está en sacar las historias de la realidad, transferirlas al cuerpo de una novela, meterlas dentro del aparato de imaginación de la novela, y en este sentido no puede resolverse nada sino a través de las palabras. Es decir, ¿cómo voy a contar yo esta escena? Si la única manera es dejar que la escena hable por sí misma y saber en qué momento hay que insertarla dentro del texto narrativo. De eso está hecho en muchos sentidos la novela latinoamericana, este acto de transfiguración de la realidad hacia la imaginación a través de las palabras, buscando las palabras que son adecuadas y el lenguaje que esa escena necesita. Eso me parece que en eso consiste la transferencia de la historia con mayúscula a la historia con minúscula. Desde luego que tenemos una historia rica en anormalidades, y yo insisto en esta palabra, anormalidad, porque es la clave para utilizar estos materiales como recursos imaginativos dentro de una novela. Pero algo más me preguntaba, que yo le he perdido el hilo. Sí, bueno, ya están esos estadios, Sergio, de los tres por los que transita la relación entre memoria e imaginación. Bueno, aunque ya un poco en su respuesta estaba, pero básicamente esa relación, porque eso impacta mucho en la tradición novelística centroamericana, precisamente para establecer qué es mejor, o bueno, resulta más complejo leer la novelística centroamericana para entender la historia centroamericana que la historia estatuida como tal. Por supuesto, y esto tiene que ver con lo que me apuntaba. Mi libro de memorias, Adiós Muchachos, que yo lo escribí en 1998-99, se publicó en ese año, que lo que hace es exponer lo que fue mi historia personal dentro de la revolución de los años 80. Este libro hoy en día, y que ya tiene 20 años de publicado, podría pasar por una novela, porque el concepto de novela ha ido evolucionando mucho en la medida que se ha ido traslapando la narración de hechos reales a hechos imaginados. Y la novela hoy en día se vuelve cada vez más sermantina en el sentido de que dentro de la novela viene a caber todo. Cuando yo escribí a Dios Muchachos, yo quise darle el sentido de una narración como que fuera una novela, pero yo, sin embargo, lo que estaba contando era hechos reales. No quería apartarme de la realidad, pero usaba las técnicas de la novela. Por eso yo comienzo el libro contando la historia de una niña, amiga de mis hijos, que se acerca a preguntarme si yo conocí a su madre en los años 80. La madre fue asesinada en un operativo del ejército de Somoza en León, cuando descubrieron una célula clandestina que estaba reunida en una casa de seguridad. Los mataron a todos, y a las mujeres las llevaron al cuartel del ejército, las violaron y después las asesinaron. Y entre ellas estaba esta jovencita, que era la madre de soltera de esta, la madre de esta niña. Entonces, yo comienzo con esta historia, y todo lo que yo cuento es para explicarle a ella de qué se trató la revolución, de qué se trataron estos años, por qué cada quien dejó lo que estaba haciendo, la dejó a ella, incluso a la niña, con sus padres, esta muchacha, para irse a la clandestinidad. Otros dejamos cualquier otra cosa que estuviéramos haciendo. Si fue una renuncia total por un ideal, si ese ideal después fue malversado, como ha ocurrido, eso es otra cosa. Pero es el momento
Estoy hablando de ese momento en donde es posible luchar por lo que uno cree y entregar incluso la vida por lo que uno cree. Ese heroísmo de aquel tiempo es el que yo busco como, es el que yo busco como narrar en este libro de memoria, usando los ganchos que utilizaría un novelista a la hora de escribir una novela. En este camino, y estando en su libro de memorias, Adiós Muchachos, nada más, en términos de escritura, vamos, usted dice en El Alba de Oro que le han preguntado en ese tiempo, le preguntaban varias veces si el trabajo de político no le quitaba tiempo al de escritor. Y usted ahí dice, bueno, cualquier tiempo en este trabajo activo lo ocupo para escribir, y todo lo que está en este libro, El Alba de Oro, que es un libro de un escritor, dice usted, está hecho así en todos los momentos que da un proceso de vida activa, vamos, ¿no? No se imagina en ese momento estar encerrado como la imagen que puede ocurrir de un escritor tradicional que se encierra y tiene un horario determinado. En este caso, usted lo dice, es en los momentos que se puede, en ese proceso de tanta actividad, pero es un libro de un escritor. También dice usted ahí que hay cosas que están hechas a base de notas, luego se transforman en discursos, discursos orales, que luego son transcritos y al final usted revisa todo. Un proceso interesante en términos de ese trabajo, vamos, que implica mucho de la literatura, del acto oral, ya luego vivificado en la palabra escrita. Bueno, eso lo dice en El Alba de Oro, también al amparo de Darío. En este de Adiós Muchachos, que usted nos dice ahora, que efectivamente es como un ejercicio de novela, también comenta que está hecho a base, pues, de muchos archivos personales, vamos, cartas de sus hijos, por ejemplo, carteles, muchísimo material que usted tiene y que trata de ocuparlo. Es magnífica ahora su expresión de que es como para darle respuesta a esta niña, que luego es una miliciana, igual que los hijos suyos se vuelven también activos dentro del trabajo, principalmente educativo, pero también en la zafra, etcétera, ¿no? Aquí nos da idea de dos técnicas de escritor, pero nos dice también en el primer caso que ocupa todos los momentos, que no está pensando en la... no está pensando en tener un horario determinado para escribir. Es posible que a Dios Muchachos sí le ofreciera más dedicación, más tiempo para escribir. En un momento también usted dice que el escritor se encierra como en una prisión, en un cuarto de cuatro paredes, que bueno, las cuatro paredes suyas tienen ventanales. Viendo ahora la imagen de su casa, uno se da idea de que, bueno, está realmente muy iluminado. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es su práctica ya cotidiana de escritura, si es que la tiene? Porque en El Alba de Oro era retazos, en Adiós Muchachos muy organizada, pareciera como académica, pero el resultado no es académico, por supuesto. Pero ahora, ¿tiene un horario especial? ¿Tiene una rutina de escritor? ¿Cómo enfrenta el hecho de, finalmente, creación? Porque, aunque, como usted dice, afortunadamente es un milagro propiciado, no necesariamente en cada momento uno cuenta con la luminosidad para poder
urdir la siguiente frase o el siguiente apartado, vamos. ¿Cómo enfrenta eso? Bueno, yo en primer lugar le diría que estoy viviendo la situación totalmente contraria a la que me está recordando de los años 80. Sobre todo si relacionamos lo que está ocurriendo hoy a raíz de la pandemia con el encierro obligado. Yo más bien en los 80 he estado obligado a estar afuera, fuera de las paredes de mi casa. Es decir, la acción es lo que determinaba mi vida. Y por lo tanto, en esos años, parafraseando un tanto el libro de Virginia Woolf, yo diría que la búsqueda era de un cuarto propio o de un momento propio para poder escribir. Y en 1984, que era el momento más difícil que se vivía en Nicaragua, en medio de la guerra, de la confrontación, de la polarización, me sumergí en la escritura de una novela buscando las horas que no existían para escribir, porque no existían, y entonces busqué las de la madrugada. Porque la reflexión que yo me hice es que teniendo ya 10 años sin haber escrito una línea desde que yo había regresado a Alemania a incorporarme a la lucha en Nicaragua, si yo seguía por ese camino por lo menos 6 años más, 5 años más, dejaba de ser para siempre escritor y eso me llenaba de terror. Y por lo tanto dije, bueno, el que quiere escribir tiene que escribir. Entonces yo me levantaba a las 4 de la mañana para poder escribir desde las 4 y media hasta las 6 y media, las 7, las 7 y media, cuando ya la vida pública me reclamaba. Y así logré escribir una novela que es quizá de las más complejas que yo he escrito, que es El Castigo Divino. Que narra un proceso judicial que se había dado en 1933 en Nicaragua alrededor de un envenenador, un estudiante de Guatemala, origen guatemalteco, Oliverio Castañeda, acusado de unos crímenes en serie cometidos por envenenamiento. Es una novela compleja porque yo tenía que crear una atmósfera ajena a la de mi tiempo, ajena a los años que estábamos viviendo, una Nicaragua provinciana de los años 30, revivir un lenguaje, recrear el lenguaje judicial, el lenguaje periodístico, porque la novela está escrita entre actas judiciales, declaraciones de testigos, crónicas periodísticas, es una reconstrucción compleja de distintos lenguajes. Y eso yo lo logré hacer. Además es la novela más extensa en términos de páginas que yo he escrito, lo logré hacer, y allí lo que me convencí es de que el oficio literario se ejerce en la peor de las circunstancias, no solo si uno tiene un cargo público, está dedicado, no un cargo público cualquiera, porque estamos en medio de una guerra y de una confrontación. Y sin embargo yo salí adelante porque probé que el acto literario se da en, como decía antes, en cualquiera que sean las circunstancias. Es decir, un cirujano puede regresar de su casa después de una operación de corazón abierto y sentarse a escribir, si tiene la voluntad de hacerlo y si tiene la necesidad de resolver el acto de la escritura. Pues yo hoy he vuelto a lo que yo siempre he querido como escritor, que es el tiempo exclusivo para escribir, que es el que yo tuve cuando yo me fui a Alemania con una beca de escritor en el año 73 y pasé 2 años solo escribiendo. Si me pagaban por escribir, tenía una beca solo por escribir en el programa de artistas residentes de Berlín Occidental. Pues, y hoy en día no tengo responsabilidades públicas del todo, ni quiero tenerlas. Y mi responsabilidad pública es la de escribir, es decir, comunicarme con los lectores a través de lo que yo escribo. Y entonces yo me levanto temprano, hago un ejercicio, camino un rato aquí por las calles del barrio.
y luego me siento a las 7:30, 8 de la mañana, y yo ya estoy escribiendo hasta las 12, 1 del día, a la 1 del día, que ya me levanto a almorzar, y ya en la tarde, pues sigo en mi estudio, pero hago otras cosas, como esta que estamos haciendo ahora, ¿no? Contestar correspondencia, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de la escritura. Y además hacer otras cosas que a mí me gustan, como por ejemplo Centroamérica Cuenta, que es este evento cultural que hemos creado en Centroamérica, que involucra a escritores centroamericanos y de fuera de Centroamérica. Dirijo una revista literaria, Carátula, que es una revista solo electrónica, pero mi mundo es literario, la escritura y todo lo que está conectado a la escritura. Es un estado de gracia, si así podemos llamarlo. Y yo no lo cambiaría ahora por nada del mundo, ¿no? Porque he conseguido lo que yo siempre he querido, es decir, una dedicación exclusiva a la escritura. Hoy tengo más tiempo del que he tenido nunca debido a la pandemia, porque antes yo, hasta enero de este año, yo dividía mi vida entre escribir y luego viajar. Toda esta parte de los viajes que tiene que ver con la literatura. Las ferias de libro, las invitaciones, como la que me había hecho la Universidad de Chiapas para participar en esta cátedra de José Martí, físicamente, ahora lo estamos haciendo a distancia. Y eso, pues siempre yo lo consideré también parte de mi vida literaria. Esa parte no puedo decir que no la extraño, la extraño mucho. Pero me acomodo a las circunstancias de lo que la vida manda, ¿no? La vida manda que, la realidad manda que tengo que estar encerrado aquí, pues, y le saco provecho al encierro. Pues qué afortunado, Sergio. Y qué envidia. Voy a aprovechar una pregunta. Nos estamos robando un poco de tiempo, espero que no le complique, pero una pregunta. Cuando leía su novela, esta de Mil y Una Muertes, pues veo que ahí también está atravesado Darío y una serie de casualidades, vamos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo elige sus temas? Porque pareciera que este del fotógrafo Castellón, pues no es algo que usted hubiera premeditado, sino que de alguna manera se le presenta. Y eso no sé si es una elección, si es una irrupción, es un empujón que el buen Darío dice, ahí va pues para mi paisano Sergio. No sé cómo es. Bueno, este fotógrafo Castellón es un personaje, yo diría, fantasmal en mi vida de escritor. Apareció por su propia voluntad, se metió dentro de las páginas de este libro y se volvió el personaje principal. Y me dio la oportunidad de que fuera el eje de las historias que se están contando. Es un personaje bastante atemporal, porque desde finales del siglo XIX, viviendo con los chuetas en Mallorca, después en París como fotógrafo, termina más allá de la edad biológica que debería haber tenido, fotografiando el desastre del volcán Casita, del derrumbe que se dio en el volcán Casita cuando el huracán en el año 1900, en el año a finales del siglo XX, y por lo tanto para mí es un personaje bastante, bastante extraño, y que me dio la oportunidad de contar una historia que se desarrolla en muchos países y tiene muchísimos, muchísimos planos, y que enlaza la vida de mi país con la vida europea. Es decir, y todo está condensado quizás en la palabra de este ministro francés, cuando va a buscar dónde está Nicaragua y hay una mosca parada en el mapa, y entonces el país es tan chiquito que la mosca no le deja ver
no le deja ver al país. Y es como, esa es una alegoría de la manera como nos veían, como nos veía Europa en el siglo XIX. Había una disputa entre Inglaterra y Estados Unidos por Nicaragua, y esta disputa se decidía de antemano a través de los intereses de Inglaterra en Europa. No había otra alternativa. Entonces, esta historia de la relación del país pequeño con las potencias coloniales de entonces es lo que uno de los enfoques de la novela. Y la otra es, a lo interno de Nicaragua, esta separación que pocos conocen, que es entre la Nicaragua del Caribe, de raíz cultural inglesa, que habla en inglés, y la Nicaragua del Pacífico, de los criollos, que habla en español. Y el choque entre estas dos culturas. En la costa del Caribe había un rey mosco impuesto por los ingleses, y aquí habían gobiernos en el Pacífico impuestos por las oligarquías. Entonces, por lo tanto, este conflicto cultural e histórico se da en un país muy pequeño que pretende resolver su modernidad a través de la construcción de un canal interoceánico, que es algo muy presente en la novela también, y que está presente en otra gran novela nicaragüense, que es Trágame Tierra, de Lisandro Chávez Alfaro. Pero el asunto del canal está en este libro porque está en la historia de Nicaragua y sigue estando. Desde hace poco, pocos años, el país fue entregado de nuevo a través de un tratado canalero a un empresario chino para que se adueñara del país y supuestamente iba a construir un canal interoceánico que nunca construyó. Entonces se ha jugado mucho con este sueño de la modernidad y la transformación del país a través de la construcción de un canal interoceánico que se disolvió en humo, ¿no? Porque siempre fue una fantasía. En el siglo XIX fue una fantasía y hoy, hace poco, es otra fantasía. Pero esa es parte esencial de la historia de Nicaragua, la fantasía de un canal interoceánico. Sí, el estrecho dudoso. Andrés Felipe, por favor. Gracias, doctor. Sergio, un par de preguntas. Una, la primera tiene que ver también con este proceso de escritura. ¿Cuál es su punto? El punto de partida de sus creaciones, si es un argumento o una imagen, a propósito precisamente de relatos como No me vayan a haber dejado solo, ¿no? Que también se alimenta pues de un verso de César Vallejo. Y apuntalado con eso también, Sergio, en una conferencia que usted impartió, mencionaba esos híbridos entre español y guaraní, por ejemplo, en el trabajo de Augusto Roa Bastos, o diferentes españoles que van aflorando en distintos lugares de América Latina. Ricardo Piglia hablaba como de unas regiones que obedecían a tradiciones literarias, la andina, la del Río de la Plata, la del Caribe. Usted, a partir de esas hibridaciones, que ahí lo mencionaba, se lo pregunto, ¿ha pensado también de pronto que pudiésemos trazar una cartografía de tradiciones literarias, por ejemplo, la de Centroamérica, a partir de esas hibridaciones lingüísticas? Y ya para cerrar, que ya es más un apunte, la influencia del cine. Generacionalmente usted pertenece a una pléyade de escritores ya muy influenciados por el cine, y no solo el llamado cine-arte, sino el cine hollywoodense, ¿no? En su caso, pues, los gángsters, y que su cercanía generacional con Manuel Puig, por ejemplo, pues los conecta en eso. Y se lo comento, la influencia es más sobre su perspectiva de una telenovela. Yo lo primero que supe de su trabajo ficcional fue una telenovela que daban en Colombia, o un seriado que daban en Colombia, que se llamaba Castigo Divino, en los 90. Entonces yo lo primero que recuerdo de usted es Castigo Divino. ¿Qué impresión le generó esa, cómo fue su experiencia de ver eso puesto en escena? Y ese influjo del cine, que pues es claro, pero sería interesante también que nos contara un poco al respecto. Gracias. Bueno, te voy a conectar la primera pregunta con la última, ¿no? Para mí la imagen es siempre muy, muy poderosa, como un gancho de empezar una narración, resolver una imagen.
tal vez la suerte de una novela depende de eso. Cuando yo escribí una novela que se llama Sombras nada más, lo que se me ocurrió es la imagen de un hombre que va corriendo por una playa mientras unos guerrilleros lo persiguen. Y en el agua hay una lancha que da una vuelta buscando cómo él aborde la lancha. Cuando ven que no puede, la lancha se aleja, él cae de rodillas y lo apresan. Ese es un tiro largo en cine, ¿no? Porque yo pongo la cámara desde arriba, ¿no? Y entonces el hombre va corriendo entre las olas, los guerrilleros van detrás y entonces luego, por supuesto, cuando lo agarran, es un primer plano. Entonces, hay que ver las cosas a través de la imagen, resolverlas a través de las palabras, pero yo sí tengo metido el cine en la cabeza. Tengo metido el cine en la cabeza porque yo fui a los 12 años, esta es una historia que le he contado muchas veces, yo fui operador de cine porque mi tío Ángel Mercado era dueño del único cine de mi pueblo. Y como yo vivía metido en la caseta de proyección y el proyeccionista se emborrachaba muy a menudo y yo ya sabía todos los secretos de la caseta de proyección, un día él me dejó como proyeccionista profesional. Y yo aprendí a manejar dos aparatos RCA Victor, a meter la película en los carretes, a devanar la película cuando se quemaba, a pegarla con acetato, devolverla a los carretes, echar a andar de nuevo el proyector antes que botaran a pedradas la caseta, la gente indignada por la interrupción, a corregir, a vigilar la corrección de la proyección desde la ventanilla del proyector para que el sonido no se distorsionara, para que la imagen no temblara. Y eso me obligaba a ver a mí las películas muchas veces. Y en un tiempo en América Latina en que no se veía solo cine balurde como ahora, donde nos tienen clasificados en categoría C, las grandes distribuidoras y solo mandan la basura, sino que aquí a Nicaragua venían en los años 50 películas de Fellini, de Ingmar Bergman. Yo vi La Fuente de la Doncella, yo proyecté La Fuente de la Doncella. Y a pesar de que era un cine donde la gente prefería el cine mexicano porque podía entender el idioma, una de las grandes ventajas que siempre tuvo el cine en América Latina es que nunca fue doblado como en España, sino que era subtitulado. Entonces se podía apreciar mejor la tesitura de la cultura desde la cual venían esas películas. De manera que cuando yo fui a Colombia a firmar el contrato de Castigo Divino, que se iba a firmar la serie, y me encontré con Jorge Alí Triana, que la dirigió, y con Carlos José Reyes, que era el guionista, y Carlos José me entregó el guión. Yo vi que la película, era una miniserie de 14 capítulos, estaba escrita en colombiano, y aquí vamos ahora a la cosa de los idiomas. Estaba escrita en colombiano, se iba a filmar en Zipaquirá y en La Candelaria, en un ambiente de abrigos, de frío, por lo tanto, y que ya no tenía nada que ver con el trópico de donde esta novela venía. Pero a mí me pareció que la versión era buena. El guión era excelente, el de Carlos José, porque una novela que tiene una complicación en los tiempos, él había ordenado en secuencias temporales perfectas, los diálogos eran estupendos. Entonces yo le dije, yo no tengo aquí nada que revisar, yo creo que esto debe quedar así como está, y para mí salió una excelente serie. Cuando yo imagino el idioma en el que yo me muevo, yo imagino una piedra que cae sobre el agua y hace un primer círculo concéntrico, que es mi idioma nicaragüense. En el idioma nicaragüense, ¿qué hay? Hay náhuatl, hay árabe,
que ya había el mozárabe, que ya venía, ya lo traían los conquistadores. Cuando los conquistadores pasan por Santo Domingo y Cuba, se traen las lenguas caribes, porque a Nicaragua vienen 20, 30 años después. Uno ve la conquista como un acto simultáneo después del descubrimiento, pero no es así. Entonces, después de estas dos o tres décadas, hay muchos términos de las lenguas caribes incorporados al español que traen los colonizadores a Nicaragua, donde ya se encuentra con el náhuatl, el mexica, que era la lengua dominante aquí. La lengua de los aztecas es la que se hablaba mayormente en Nicaragua. Después vienen las lenguas africanas, que son muy importantes y no se les da la importancia que tienen. Ahí voy a la siguiente piedra, a la siguiente onda concéntrica, ¿no? Porque ya con el africano nos conectamos con todo lo que es el Caribe. La costa, como se dice en Colombia, simplemente la costa, Veracruz, Venezuela, el Caribe antillano, el Caribe insular, y todo esto ya fruto de la cultura que tiene mucho que ver con la negritud, que tiene mucho que ver con lo negro, con lo africano. Pero no solo en la música, que es tan dominante, en la gastronomía, sino también mucho en la lengua, la estructura verbal que nosotros usamos en el Caribe centroamericano para hablar, anteponiendo el pronombre, eso de qué estás tú haciendo. Eso es de la estructura africana de las lenguas, ¿no? Entonces es una mixtura de muchas vueltas y revueltas, donde entran, al entrar todas las culturas, entran todas las lenguas. Entonces hablamos un español muy, muy híbrido, como el que se habla, por supuesto, en el Río de la Plata, donde los términos italianos son tan obvios en el lunfardo, o como el que se habla en el Alto Perú, donde el quechua es tan dominante como es aquí el mexica, o como el que se habla en Guatemala y en Chiapas, Guatemala, que es una sola región cultural, donde la influencia maya es tan evidente en el idioma y en todas las otras manifestaciones culturales. En Francia, cuando se publica un libro de un escritor latinoamericano, me he fijado, si ponen traducido del nicaragüense, dice, traducido del peruano, no dice traducido del español, sino el nicaragüense, el peruano, el colombiano, porque son idiomas que tienen ya su propia carga lingüística particular. Sergio, de acuerdo a los lineamientos que nos dieron, creo que nos hemos excedido un poco y ya creo que vienen preguntas del auditorio. Muy bien. Pero no aparece. Perdón, es que yo las tengo aquí, no me había fijado. Sí, un momentito. Bueno. La primera pregunta dice que de Adriana Ramos, que si la escritura... Perdona que te interrumpa, si quieres te las leo, las tenemos ya... Ordenadas. Claro, estupendo. Yo ya las estaba leyendo aquí, porque las tenía en la pantalla, pero adelante, por favor, Carlos. Sí, por favor. Quitando el... Es bien, enviar un saludo a la gente de México, por supuesto, de Colombia, de Nicaragua y Canadá, que nos están siguiendo en esta transmisión. Muchas gracias. Y leer algunas preguntas que han colocado en la sección de comentarios. Pues infelizmente no podemos dar lectura a todas por cuestiones de tiempo, pero no quisiera dejar de hacer algunas preguntas de la audiencia, ¿no? Una de las primeras es,
¿Cómo ve Sergio Ramírez la poética actual de Centroamérica? Venía junto con también una pregunta sobre la narrativa. Y yo quisiera complementar esta pregunta, Sergio, vinculándola a esta experiencia que están teniendo muy recientemente con el proyecto Centroamérica Cuenta, en donde ayer que tuvimos las pruebas, me comentaste que van más de 60 charlas, entiendo que con escritores y escritoras en cuarentena. Entonces, quizá a partir de eso nos pudieras dar tus impresiones sobre esta experiencia, dónde están esas fuentes de creatividad para la literatura contemporánea centroamericana hoy día, cuáles son las nuevas referencias, y yendo un poco más allá, ¿cuál sería el papel que tú puedes ver de los jóvenes, de las y los jóvenes en la literatura, incluso como correlato de su participación y protagonismo del espacio político, ¿no? Un poco tratando de ver eso. ¿No? Es decir, es amplia, pero... Claro que sí, pero yo quisiera empezar diciendo que yo recomiendo que para entender lo que es la literatura latinoamericana contemporánea hay dos antologías que yo hice para el Fondo de Cultura Económica. Una se llama Puertas Abiertas, que es de poesía, y la otra se llama Puertos Abiertos, que es de cuentos, salieron juntas. Son dos volúmenes muy completos, en donde lo primero que hice fue eliminar a los escritores fallecidos para darle oportunidad a los más nuevos. Entonces se puede ver la tesitura de lo que es la literatura más contemporánea de Centroamérica, escrita por los más jóvenes. Y aquí, quien entre en esta antología se va a llevar la gran revelación de la enorme calidad y diversidad que tiene la literatura centroamericana contemporánea. Es una antología de los 6 países, desde Panamá hasta Guatemala. Y en Centroamérica Cuenta lo que tratamos es de darle voz a los escritores, también a los más jóvenes. Y entonces darle salida a los escritores centroamericanos y entrada a los escritores de otros países. Como Centroamérica Cuenta, el festival literario se iba a celebrar en Guatemala en agosto y por la pandemia no se pudo, entonces decidimos abrir desde marzo este ciclo a distancia. Llevamos más de 60 mesas realizadas, con más de 1,000,000 de personas que se han conectado con nosotros, y donde han pasado todos los escritores más importantes de la literatura latinoamericana y hispanoamericana, más bien contemporánea. Me parece que la literatura necesita muchísimo de divulgación, y para saber quiénes son los que están ahí, quienes están escribiendo, es primero verles las caras, ver lo que piensan, y así provocar que la gente vaya a buscar sus libros. Hoy en día hay mucho más escritores centroamericanos publicados en las grandes editoriales que antes, que eso también es muy importante. Publicados en México, publicados en España, publicados en Argentina, por Alfaguara, por Planeta, por Página de Espuma, por El Sexto Piso, por todas las editoriales más importantes. Ya hay muchos escritores jóvenes centroamericanos que pueden leerse en cualquier parte, no solo los que se publican dentro de Centroamérica. Pues es un gran trabajo de difusión, Sergio. Los invitamos a todos y todas a visitar estas grabaciones que entiendo que están ahí en el portal de Centroamérica Cuenta de Facebook, ¿no? Muy bien. Una pregunta más sería, y no, nos preguntan si el doctor Sergio se considera parte del boom latinoamericano. Mira, el boom fue un fenómeno limitado a algunos nombres que no tiene que ver con la calidad de los escritores que estaban ahí, sino que fue un fenómeno, digamos, de engarce publicitario. Y yo no lo digo en términos críticos. Fue una gran ventaja de que el boom saliera de esa manera, porque mucha gente se preocupó por leer la literatura latinoamericana contemporánea, no solo en español, sino también en otras lenguas, que empezaron a percibir
como novedad de lo que era la literatura latinoamericana. Pero yo pertenezco, digamos, a la generación siguiente al boom, a la generación inmediatamente siguiente al boom, y eso me permitió a mí, en primer lugar, conectarme directamente a los escritores más importantes del boom, a García Márquez, a Carlos Fuentes, a Mario Vargas Llosa, a Julio Cortázar, a los cuatro los he conocido personalmente, como amigos, como maestros, y yo considero siempre que ha sido una gran ventaja para mí que mi generación se haya colocado inmediatamente después del boom. Ya no hubo tiempo de querer matar a los padres, estábamos demasiado cercanos como generación para repetir este fenómeno eterno entre generaciones. Y claro, mi generación de escritores es muy importante, que bien convendría volver a empezar a leer para las nuevas generaciones, para los muchachos que están aquí viéndolo. Manuel Puig, que ya lo habías mencionado. Manuel Puig, Antonio Escármeta, Adriano González León, el venezolano, que autor de una novela extraordinaria que es País Portátil. Entonces, estas novelas deberían ser icónicas, deberían ser ejemplares. País Portátil de Adriano González León, o Hojitas Pintadas de Manuel Puig, o las novelas de José Agustín en México. Somos parte de esa misma generación. Muchas gracias. Una pregunta más sería, ¿qué recomendaría Sergio Ramírez para empezar a escribir una novela? Después de tener una idea, una imagen, ¿por dónde empezar? Yo creo que hay que buscar, en primer lugar hay que buscar, uno está lleno, siempre está rodeado de historias. Si quien quiere escribir, las historias vienen hacia él o hacia ella, porque uno vive rodeado de historias y uno tiene ese sexto sentido para identificar todo aquello que nos rodea, que se puede convertir en una historia, que transformar en un cuento, que transformar en una novela. Entonces, en una novela puede entrar cualquier cosa, desde hechos singulares de la historia de un país hasta actos de la vida cotidiana. Es decir, convertir los actos de la vida cotidiana en historias novelables es un gran desafío, porque al fin y al cabo las historias diarias convertidas en novelas son las que terminan seduciendo al lector, es decir, personajes que son como nosotros, que son como el que está leyendo. Ya no se diga los personajes extraordinarios de la historia cuando son traídos a la novela, pero aún cuando se busca la historia, a mí siempre me han seducido los personajes secundarios, más que los grandes personajes de la historia. Muchas gracias, Sergio. Pues aprovechando que tengo la palabra, yo quisiera dar lectura a una invitación que con alguna antelación te hemos hecho, pero quisiera hacerla pública. Y doy lectura a esta. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 27 de agosto de 2020. Estimado doctor Ramírez, por este medio y a nombre de la comunidad académica del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, le extendemos una cordial invitación para formar parte del Consejo Honorífico de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí, que reside en nuestro instituto. Su participación en dicho consejo, sin duda, permitirá fortalecer la orientación crítica de la agenda de nuestra cátedra, cuyos objetivos primordiales son fomentar el intercambio de conocimientos y pensamientos latinoamericanos y caribeños, promover una revisión crítica de la relación entre autores, textos, contextos, e identificar nudos problemáticos que abonan a la reflexión latinoamericana. Agradecidos por haber participado en esta cátedra, sin que aún termine, recibo un cordial saludo. Atentamente, la dirección del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, misma que le haremos llegar en breve, pues por ahora, bueno, digital. Pues muchísimas gracias, Carlos, y antes de recibirla, pues mi respuesta es obviamente que sí,
Nada, me gustaría más que acercarme al centro, colaborando con ustedes de manera permanente en todo lo que yo pueda ayudarles. Y nada, me gustaría más que regresar a San Cristóbal, donde solo he estado una vez hace algunos años. Y hablando con los muchachos de la universidad, precisamente. Y ahora, pues, por supuesto, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Sergio, y esperamos que se concrete pronto esta segunda visita a San Cristóbal. Muchas gracias, Carlos, y quiero darle las gracias a doctor Morales. Muchas gracias, doctor, por sus preguntas, por este diálogo tan enriquecedor. Y Andrés, también, muchísimas gracias. Yo quisiera aprovechar, muchas gracias. Si nos lo permite, una última intervención. No, claro, claro. Pues Jesús Morales, Andrés, quisieran hacer alguna última intervención, por favor. Sí, nada más, vamos, ya no más preguntas, pero digamos algo, algo que tiene que ver con las lenguas. Usted ahora mencionó desde el náhuatl, que efectivamente nos atravesó a toda la región en un periodo incluso de la época colonial, era la lengua franca más que el español, vamos. Pero usted también reconoce como parte de Nicaragua a la lengua mangue, por lo menos en los orígenes. Y eso nada más me hizo como un engarce, quizás usted lo sabe. En esta región, pues por supuesto, hay lengua mangue todavía, lengua otomangue, pero para las efemérides, pues algún estudioso, el arqueólogo guatemalteco Carlos Navarrete, puntualiza un poco más cómo, pues, una parte de población, una migración, vamos, de gente de Nicaragua, pues llegó a Chiapas y en estos movimientos adquirieron el nombre de Chiapa, los Chiapa, que, pues por supuesto, es una lengua mangue, y que en un momento se hicieron, pues como con un cacicazgo de dominio hacia los otros pueblos que estaban en esta región. Los pueblos, por ejemplo, de habla tzotzil, los sinacantecos, y algunos otros, los oques, vamos, ¿no? Entonces, estos chiapanecas, pues de acuerdo a esta versión de Carlos Navarrete, provienen de Nicaragua. Es decir, hay una familiaridad histórica, vamos, entre Nicaragua, Chiapas. Y pues bueno, todavía hay danza en Nicaragua. Yo conocía la historia de Carlos Navarrete, la hemos conversado y me parece una... me parece que es algo que debería ser verdaderamente cierto, ojalá lo sea, ¿no? Y que tengamos ese vínculo tan profundo. Yo vengo de un pueblo verdaderamente de cultura anterior a la cultura náhuatl. Lo que pasa es que es un pueblo chorotega, que es de esta, pertenece a esta familia más antigua que pobló Nicaragua. Y la lengua que se hablaba entre los aborígenes de mi pueblo era la lengua mangue, no la lengua mexica. Lo que pasa es que los mexicas vinieron después, la lengua náhuatl a imponerse como la lengua dominante del comercio, de la burocracia, y sepultó a la otra. Y mi pueblo se llama Mazatepec, que ya es lengua náhuatl, Mazaltepec, cerro, lugar de los venados. Pero hay muchas toponimias alrededor de la laguna de Masaya que son mangues. Nandaime, Nandasmo, Nikinomo, que es el lugar donde nació Sandino, todos son de lengua mangue. Pues bueno, son nuestros lazos comunicantes. No sé, Andrés Felipe, si usted quiera decir algo. Gracias, doctor. Sí, primero agradecerles el espacio, y también yo considero que esto es importante
para tener en cuenta, y es que el trabajo de Sergio Ramírez es un trabajo también desde la conciencia literaria, una conciencia de tradición y una intervención. Todo escritor de alguna manera interviene en la tradición en la cual se va moviendo, tradición que no debe permutarse por la idea de conservación, sino precisamente por todas estas construcciones que Sergio hoy tuvo o nos expuso, que van desde la realidad imaginación o imaginación memoria, la presencia de Rubén Darío. Uno, por ejemplo, percibe una tradición muy interesante a la que Sergio también pertenece, dada su actividad revolucionaria, y es, por ejemplo, lo que ocurre con Rigoberto López Pérez y lo que hace con Somoza, papá, en el año 56, o Leonel Rugama. Creo que es muy interesante ver cómo, por ejemplo, el poeta nicaragüense, el escritor nicaragüense, no tiene tanto ese problema que en algunos otros lugares surge, que es la dicotomía entre el actuar o sentarse a escribir, ¿no? Eso forma parte de la tradición nicaragüense y habría que sentarse y estudiarlo, y Sergio pertenece a esa tradición, y también es una invitación para que también se trabaje desde ahí. Sergio también tiene una influencia por la música, y yo quería preguntarle por eso, porque usted en un momento dado sí dice que quien no tiene oído no puede ser escritor. Ya como para cerrar, a mí me interesa también, siguiendo pues el diálogo que también el doctor Jesús ha tenido con usted, ¿cómo es eso del oído y la escritura? Ya para terminar, y agradecerle, Sergio, agradecerle al doctor Jesús y a el doctor Carlos de Jesús Gómez por la invitación. Bueno, yo voy a cerrar contando una historia familiar. Es que yo vengo de una familia de músicos. Mi abuelo y mis tíos formaban la Orquesta Ramírez, que era muy versátil porque tocaban en la iglesia, funciones religiosas, tocaban en las barreras de toros y también tocaban en las fiestas danzantes, ¿no? Y mi abuelo era compositor de valses, compositor de mazurcas, compositor de misas, de todo lo que un músico pobre necesitaba para vivir, y puso a sus hijos a aprender todos a tocar un instrumento, menos mi padre, que se negó porque le tocó el contrabajo y era muy difícil de cargar. Entonces él se dedicó a otras cosas, se dedicó al comercio. Pero recuerdo que mi tío Alberto Ramírez, que era violinista, mi padre le pidió una vez que a mi hermana y a mí nos enseñara solfeo. Y a las 2 de la tarde llegaba mi tío a enseñarnos a solfear, y eso es la cosa más aburrida del mundo para mí. Esa repetición de las notas musicales. Entonces él, exasperado, porque no tenía paciencia, ni nosotros ganas, entonces él fue donde mi padre le dijo que nosotros éramos sordos. Declararlo sordo a uno era una sentencia de muerte, ¿no? Si no tiene oído, los niños no tienen oído, son sordos. Entonces eso te sacaba del ámbito de la música. Nadie te podía volver a decir que vas a tocar un instrumento, aprender a cantar. Sí, yo creo que él tenía razón en el sentido de que si a mí me pones a entonar una melodía, yo doy una sola nota, ¿no? Pero yo aprendí que hay dos clases de oído musical: el oído que reproduce y el oído que recuerda. Y yo tengo un buen oído musical que recuerda. Y yo sé que en una prosa, es como la poesía, pero Rubén Darío antes que nada era un gran músico, en la poesía, y en la prosa, igual que en la poesía, hay una melodía y hay un ritmo. Si uno pierde el ritmo y pierde la melodía, el párrafo se destraza. Entonces, hasta en español se pueden acomodar las palabras como uno quiere, en alemán no, en alemán las palabras tienen un rigor militar, tienen cada palabra a donde debe ir, si no, no se entiende nada. Pero en español, la posibilidad elástica que tienen las palabras de ser acomodadas en distintos momentos, eso te da la posibilidad musical. Y cuando yo leo, siempre leo, termino una página, la leo en voz alta para ver si me suena. Si no me suena, algo está mal. Y parte de la música de una página es eliminar las cacofonías. Nosotros, el idioma castellano tiene el gran peligro de la repetición de los qué conjuntivos, que son muy cacofónicos. Las rimas involuntarias,
atentan contra el ritmo y atentan contra la melodía, es decir, porque lo que se tiene que escuchar es algo diáfano, algo que suene en el oído. Tal vez el lector no lo va a percibir de entrada, pero si falta lo nota. Porque eso está dentro de la virtud que tiene el lector, de descubrir lo que no suena. Para mí la prosa tiene que sonar. Pues muchas gracias, Sergio, Jesús, Andrés, con esta anécdota y este comentario sobre la musicalidad. Nos despedimos, agradezco también, por supuesto, a toda la audiencia que ha tenido la amabilidad de conectarse, y no quisiera dejar de agradecer el apoyo de Adriana y Salvador, quienes han estado apoyando todo este tiempo en la parte tecnológica. Muchísimas gracias a todos y todas. Tengan muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias de nuevo por la compañía. Gracias. Gracias. Gracias.